All right, smile there, you're on camera. Life is good, bro. There you go. All right, what are you trying to say then, Army? Because you're a freaking whiner, man. Oh, so you're not? That's my, I'm imitating him. I'm playing My Heart Bleeds For You because he's a whiner. Mean. I started to look like a tough dude. No. I'm a whole lot of feathers, but not much chicken. You pick it up right here. You hold it like this. That's really freaking good. All the way down. Slightly to the front. Just a little bit. Probably about maybe 5% of it is proud to the front to create the situation where when you're done, you just let it go forward and rest. So that when you got it here, you're only pushing down on it just slightly and directing it. So you can walk, run, jog. And this used to be a chariot, which my daughter and my son used to sit in. I'd put it on the back of my bicycle and go trotting around town. They loved it. But once they outgrew it, I had to turn it into something else. I used to use it to get groceries. Now I use it to cart my canoe around. Great product, made by Chariot. You're fucking awesome, you know that? Thank you. ¿Qué tal, amigos? De nuevo voy a hablar de el rey y su castillo. Uno de los principios básicos que, es, que hemos olvidado, especialmente en estas sociedades modernas, es compartir tiempo con amigos en actividades netamente de entretenimiento. A eso aquí se le llama male bonding. Male bonding es básicamente cuando usted gasta tiempo con alguien a quien usted aprecia por la única razón de compartir aquel tiempo con aquella persona querida, ¿okay? Hablé de partir el pan el otro día, que es diferente que male bonding. Hay un pequeño problema en las sociedades modernas y es que no hay suficiente tiempo para hacer amistades verdaderas. Entonces, llegamos a tener amistades superficiales, y en las amistades superficiales pretendemos ser lo que realmente no somos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, llenándonos de posesiones materiales y de ciertas cosas que enseñan según el status quo de que usted es una persona afluente, de que usted está encima de su juego, de que usted es una persona a very successful individual, ¿okay? Entonces ese tipo de unión entre caballeros usualmente es una es ficticio, porque se habla de tengo esto y esto, y entonces si mi amigo se compró un vehículo del año, pues yo tengo que dejarlo el mío porque tengo que ir a hacer otro. Eventualmente se vuelve un círculo hasta que nos damos cuenta que la mitad de la sociedad, en más de la mitad de la sociedad en Norteamérica, vive con un promedio de $35,000 en deuda solo por mantener la apariencia. Y de eso se trata. O de eso no se trata. Lo que queremos hacer es, para llegar a ser nuestros propios reyes, a tener esa felicidad pura que sale del corazón, es ser usted y que usted esté a la par de gente que lo acepta como usted es. Sea lo que sea que tenga usted o no sea lo que tenga, no importa. El hecho es de que tiene que haber algún tipo de unión con un grupo de gente que lo respeta, lo quiere y lo aprecia a usted, por lo que usted es, sin importar lo que usted tenga o lo que pueda dar, ¿okay? De eso se trata, y he considerado que eso es una de las claves para poder ser feliz. Una vez que usted tiene eso en su vida, ese tipo de felicidad, usted es una persona más íntegra, y al ser una persona más íntegra, usted empieza a controlar más su vida, a controlar más sus vicios, sus problemas, su salud. De ahí en adelante, usted se vuelve el rey de su propia vida. Esto para mí ha sido indispensable por mucho tiempo, lo estoy viviendo ahora más que quizás anteriormente, y siento el beneficio. De vez en cuando siento pequeñas competencias, y ahí es donde pongo el límite o la pequeña cerca donde digo no,
eso no lo voy a hacer, o no, no quiero hacer esto, porque este soy yo, y si ustedes están conmigo es porque aprecian lo que yo soy, como yo soy, y de ahí en adelante se siente mejor. Siento paz, siento felicidad.